también conocido como Angra Mainyu, es el espíritu del mal y de la oscuridad, en la mitología persa y en el zoroastrismo. A menudo se lo conoce como Druj, la mentira. Ahriman era la fuerza detrás de la ira, la avaricia, la envidia y otras emociones negativas y dañinas. Ahriman escogió el mal de manera consciente, creando las enfermedades para apresurar el paso a la muerte de los seres vivos, puesto que consideraba esta última como el fin del ciclo al que todos pertenecen. Dado que era el final, Ahriman tenía un gusto enorme por ella. Su mayor acto de impunidad fue el de contaminar el fuego al darle ese color y el humo que emana. También trajo el caos, o la ruptura del orden y la estructura, al mundo. En el zoroastrismo, Ahriman contrasta con Ahura Mazda, el creador supremo del orden y la bondad. En la religión islámica, Ahriman se identifica con Iblis, una especie de diablo demonio. Creó una hueste de demonios llamados Daevas para propagar su mala influencia, apelando a la envidia, la codicia y el deseo de poder que sienten los seres humanos. Se dice que Ahriman puede encarnarse en los cuerpos que posean el determinado nivel de oscuridad residiendo en sus almas, manifestando la forma del subconsciente del último huésped al que habitó, siempre presentando sus rasgos característicos, que es el de un ojo invertido. Para esto es necesario que el huésped en cuestión conviva con algún artefacto que tenga el sello del demonio. Cuando Ahriman encuentra el cuerpo definitivo, podrá regresar a este mundo y construir el universo el cual desea gobernar. La debilidad de Ahriman son los buenos pensamientos y los valores de cada humano, ya que mientras estos residan en su subconsciente, Ahriman no podrá tocar ni tomar control de sus cuerpos. Ahriman es representado muy a menudo como un enorme ojo vertical con la pupila oscura dilatada que se mueve hacia todos lados de forma frenética, emergiendo en la frente de los obreros que han sucumbido completamente ante su alma corrupta. Es una criatura vermiforme, semitransparente de 10 metros de largo, de cuerpo segmentado con gruesos anillos que tienen la forma de manos extendidas, de cuyo centro continúa emergiendo el eje central de la criatura. Su cabeza es la parte más ancha del cuerpo, teniendo alrededor una corona hecha de plumas y en el centro, en vez de rostro, un enorme ojo vertical. Es capaz de poder expulsar un número indeterminado de tentáculos hechos de cristal a partir de cada anillo segmentado. Aunque se asemeja a Satanás, a Mamón y a muchos otros personajes malvados que se encuentran en mitologías y enseñanzas religiosas alrededor del mundo, Ahriman solo es muy conocido por aquellos que se familiarizan con el zoroastrismo. Pero como siempre digo, no hay que confundir ni a Satanás, ni a Mamón, ni en este caso a Ahriman.